Hola, ¿qué tal? Buenas tardes noches a la comunidad de aprendizaje de Prepe en línea CEP. Soy su asesora virtual María Eugenia Bermúdez Flores desde la ciudad de Puebla. Bienvenida a la generación 28 y a mi grupo 26 que me acompaña y a los demás espectadores. Agradezco su atención. Eh, les pido una disculpa por la demora, pero problemas técnicos que no nos permitían ingresar. Esperemos no haya ningún contratiempo. Eh, los saludo como se saluda hoy en tiempos de pandemia, así con el puño. Hola chicos, a toda la comunidad de aprendizaje. Voy a ir a chat a ver si tengo chicos que me puedan confirmar si se ve y se escuchan. Miriam, hola, ¿qué tal? ¿Me puedes confirmar con un sí, si se ve y si se escucha para que demos iniciada nuestra sesión virtual? Por favor. Es lo que tomo agüita. Esperemos vayan llegando más chicos. Esperemos que Miriam nos confirme. Vamos a checar. No hay problema. Hola Miriam, quiero saber si se ve y se escucha para dar por iniciada nuestra sesión. Hola, ¿qué tal? César López, pues si me dices de qué grupo eres <laughs> y de qué generación, yo te puedo dar respuesta, ¿ok? Si eres de grupo 16, generación 28 y estás en módulo 10, yo soy tu asesora virtual. Ok, muchísimas gracias a César y a Miriam. Y sí, yo soy la encargada de asesorarte en la medida de lo posible las actividades y también evaluarte. ¿Ok? Entonces damos por iniciada nuestra sesión. Iniciamos esta primera sesión virtual. La orden del día, para los chicos que están en el chat, siempre que inicio, les voy a pedir que me confirme, les voy a pedir que apliquen las reglas de NED etiqueta. Escribir palabras completas sin abreviaturas. Aquí no hay lenguaje de las redes sociales y tampoco escribir en mayúsculas. En breve presento el módulo, hacemos la invitación a foro aprendiendo y recuerden que nuestra nueva mo modalidad de las sesiones en línea es responder dudas e inquietudes. Y finalmente el cierre. En, en avisos, ya el asesor de didáctica disciplinar me parece que ya de, desde muy temprano publicaron las sesiones para, para especificar un poco las actividades de aprendizaje, ¿ok? ¿Cuál es este propósito? Es un espacio para resolver dudas o inquietudes de las actividades de semana 1. Entonces, siempre que estén presentes en la sesión, yo los voy a invitar, les voy a pedir... Lo siento, un problema técnico. <laughs> que eh, por lo menos revisen sus actividades para saber si hay alguna duda o pregunta al respecto, ¿ok? Y yo voy a dar algunas recomendaciones en base a mi experiencia. Ahora miren, chicos, el inicio de este módulo, ustedes van a hacer un análisis histórico. Repito, análisis donde vamos a dividir los hechos históricos en distintos ámbitos, político, económico, social y en algunos casos tecnológico. Para que ustedes van a desarrollar la habilidad del análisis crítico, fortalecer su pensamiento y a través del estudio de la historia comprender su situación actual. Ahora, para esta primera semana, ustedes van a, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y van a analizar segunda revolución industrial y primera guerra mundial. Digamos lo que para semana uno este es nuestro marco teórico. Ahora bien, eh, recuerden que ya en Aviso se les publicó la invitación para participar en Foro Aprendiendo, donde ustedes van a investigar inventos y descubrimientos, que en este caso sería de Segunda Revolución Industrial y esta termina cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Ahí tienen distintos planteamientos detonadores, los invito a que los compartan, a que citen sus fuentes de investigación. Una vez que ustedes empiecen a aportar, yo también voy a ir aportando y retroalimentando. Ahora, si ustedes observan, parte de la investigación de Foro Aprendiendo se va a retomar para su actividad 1, la infografía, donde van a identificar los principales avances científicos y tecnológicos en la época de la Segunda Revolución Industrial. Entonces, yo los invito a que realicen su participación activa. Veamos algunos ejemplos. Eh, estos son unos de tantos ejemplos. Ust yo, yo los invito a que realicen la investigación y profundicen en los avances científicos más relevantes que impactaron esa época, que impactaron la Primera Guerra Mundial y hasta nuestros días, porque vamos a encontrar distintos. Aquí yo solo menciono algunos, al por lo menos para mí también son importantes. La importancia de una farola o de un foco hoy en nuestros días una máquina de escribir para los que en nuestra generación nos tocó escribir a máquina. La refrigeración y cómo impactó los alimentos, la bicicleta hasta el día de hoy. Esta aportación yo se las voy a compartir porque fue un invento, un descubrimiento, el alambre de púas que desafortunadamente se aplicó en la primera guerra mundial que fue una guerra de trincheras. Seguimos y aquí la reflexión de cómo esos inventos eh, se fue creando esta ciencia y tecnología de la guerra, y tal parece que se usó la razón, pero solo para crear armas, solo para destruir a otros seres vivos. Ahí yo los invito al análisis crítico de esta situación que ustedes van a ir descubriendo durante su investigación. Ahora, algo muy relevante en Segunda Revolución Industrial se da la primera intervención con anestesia. Y se logra vencer al dolor. Hoy para nosotros es de lo más normal una operación con anestesia, pero en aquellos tiempos fue una gran revolución científica en la ciencia. Y hoy somos muy afortunados de esto. Un grande de esa época, Luis Pasteur, y que logra, en este caso, aislar el estreptococos, la principal causa de sepsis puerperal. Y recordemos que en aquel tiempo las mujeres cuando tenían bebé. Eh, contraían fiebres y las llevaba a la muerte, lo que le llamaban la peste negra de las mamás, pero afortunadamente con esos inventos y descubrimientos, y uno tan importante que para hoy, para nosotros a veces nos parece exagerado, pero que antes no se hacía chicos, era el lavado de manos, que no se hacía. Entonces, un ejemplo, los médicos iban con todos los pacientes, pero llevaban los bichitos en las manos. Y ahora, si ustedes observan, es una práctica fundamental en la medicina. Y hoy en tiempos de pandemia lo tenemos que hacer y ya llegó para quedarse. Entonces recuerden los chicos lavarse las manos. Esto es en todo esto que podemos abordar en Foro Aprendido. Ahora para acercarnos a su primer, a, a, a la elaboración de la primera actividad, aquí yo voy a compartir una breve explicación de los principales acontecimientos para que ustedes entiendan la investigación que van a realizar van a eh, foro aprendiendo eh, inicia la investigación de segunda revolución industrial pero en su investigación y en las lecturas de sus recursos ustedes se van a dar cuenta que bueno esta segunda revolución industrial inicia en Estados Unidos eh, perdón en Gran Bretaña impacta a Estados Unidos y otros países sobre todo los países más industrializados o dicho de otra manera los que tienen más tecnología y esto va a ir de la mano con un capitalismo avanzado ¿Esto en qué va a desembocar? Imperialismo, que también es un tema propio de su infografía, y este imperialismo va a ser un nuevo modo de producción capitalista. ¿Por qué? Una vez que ya tienen estos países donde llega la segunda revolución industrial el excedente de producción, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ir a vender ese excedente de producción, hay que llevar esos nuevos productos a otros lugares, vamos a abrir nuevos mercados. Pero también mi producción me exige ir a buscar nuevos recursos, nuevas materias primas. Y al sentirme poderoso, ser una potencia industrial, me va a permitir ir a otros países para colonizarlos y desembocar en un reparto territorial. Y esto también va de la mano con disputas territoriales que en conjunto van a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Entonces, Vean la conexión de los hechos porque ustedes las van a ir analizando. Esta es una breve explicación, una guía para orientarlos en lo que van a hacer y que esto se va a ver enfocado en su primera actividad. Ya se los comenté, segunda revolución industrial, imperialismo y desemboca en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a tener tres fases. Eh, la primera que le llaman... Eh, de movimientos donde se van a empezar a colocar los países en lugares estratégicos y ya la segunda etapa, que ya es de lleno la guerra, fue una guerra de trincheras, muy larga, muy triste y muy dolorosa para los soldados. Ahora, ya con estos antecedentes podemos abordar la primera actividad que se llama Primera Guerra Mundial. Entonces, yo les recomiendo que le coloquen el título. Si vamos a hablar de hechos históricos, deben de colocar los rangos y las fechas históricas, colocarle el, el nombre de módulo y el nombre a su actividad. Entonces, sobre esto, quiero saber si ya leyeron las indicaciones, si hay alguna duda o pregunta para que podamos profundizar. Entonces, voy a ir a chat a ver si han llegado más chicos. Es la actividad 1 y comencé con la actividad 1, ¿ok? Sí, fue la explicación de la actividad 1. Entonces, sobre esto, Miriam y César, quiero saber si hay dudas o preguntas sobre actividad 1 porque van a realizar una infografía. Entonces, en el caso de la infografía, les van a pedir segunda revolución industrial, imperialismo. Primera Guerra Mundial y los principales avances tecnológicos. ¿Qué voy a recomendar para esta actividad? Que la actividad tenga ese orden lógico de los hechos históricos. Eh, porque a veces revisando, la actividad se llama Primera Guerra Mundial y al principio me colocan Primera Guerra Mundial y no es así. Eh, lean con atención las indicaciones. Viene un orden lógico de los temas que se van conectando. Otra recomendación acerca de la actividad es que es el análisis histórico, pero no es un estudio, digamos, tradicional de la historia. No es gran cantidad de información. Por eso, repito, el análisis se va a dividir en distintos ámbitos político, económico, social, cultural, o también se los van a ir solicitando en causas y consecuencias. Entonces, recuerden ya. Desde nueve módulos atrás están revisando infografías como parte de sus recursos. Han conocido la estructura de una infografía. Una infografía te agrega datos, pero no tanto, pero no gran cantidad de texto. Te agrega tablas, gráficas, porcentajes, números, imágenes. Entonces, sí, les, los invito a que dediquen eh, buen tiempo de estudio y también tiempo en la creación y e edición de sus actividades de aprendizaje entonces si ustedes comienzan a leer los recursos se apoyan de las sesiones virtuales conmigo y con el asesor de didáctica disciplinar van a comenzar a elaborar sus actividades durante la semana y las actividades pues podrán estar bien realizadas el día jueves o viernes no es recomendable que empiecen a subir las actividades el día lunes porque porque primero hay que leer todos los contenidos de la plataforma. También tienen que investigar, hacer sus apuntes, su resumen, y una vez que ya tienen toda la información que necesitan, van a ir a retomando esa información para diseñar la infografía. Entonces, altamente recomendable organizar bien su tiempo de estudio, que no les gane el tiempo con las lecturas. Eh, para que ustedes puedan ir diseñando también la infografía. A veces hay buenas investigaciones, pero al no organizar el tiempo, solo copian y pegan gran cantidad de información. Recuerden que es una infografía, que el texto sea en color negro, que sea legible y que se evidencie la lectura de recursos de plataforma, la investigación y sobre todo la comprensión y la conexión de los hechos históricos. Entonces, Recuerden, la infografía al final debe de tener citadas las fuentes de consulta. A ver, quiero saber si tienen dudas sobre la primera actividad, si surgió alguna duda, si ya leyeron. A ver, ¿qué nos comenta César? Eh, necesito saber, eh, César, qué fue lo que no entendiste. Solo expliqué algunos acontecimientos históricos que vas a retomar para la primera parte de tu infografía. Y si hay algún tema que... Que haya problemas, César, yo te invito a que leas, a que tomes apuntes y si estás confundido ahí, ya te comuniques conmigo para que me digas en concreto qué fue lo que no entendiste. Ah, ¿Cómo citar un recurso en plataforma? Eh, Miriam, yo, yo te pido que descargues el manual APA, donde ahí vienen ejemplos. Pero de todas maneras, yo lo voy a checar, si viene ejemplo de la plataforma, pero la plataforma la puedes citar como sitio web. Y voy, eh, descarga el manual APA que está ahí, pero de todas maneras yo lo voy a revisar. Y si yo veo que hay que hacer algún ejemplo, Miriam, yo lo compartiría en foro aprendiendo. ¿Ok? Entonces, miren, sobre esto, eh, en caso de que llegue a haber otra duda, César, yo te invito también que participes eh, en la sesión virtual del asesor de didáctica disciplinar que va a profundizar. Y te va a aclarar dudas sobre las actividades. Pero para esto es muy importante que tú hayas leído la actividad, que anotes en qué tienes duda y que comiences a leer los contenidos para que no haya problemas. Entonces, miren, algunos chicos me insisten en que si utilizan alguna aplicación, yo no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando toda la información que te que agreguen en la infografía esté completa y se solicite eh, y tenga todos los requerimientos que requiere la actividad. No se trata solo de buscar un fondo bonito de una aplicación y solo copiar y copiar y pegar información. Se tiene que hacer notar el análisis. Entonces, para la infografía, repito... Hay que leer, tomar apuntes, investigar. Yo ya les compartí el material de apoyo donde también pueden tener fuentes de investigación para que no vayan a fuentes que no sean confiables. Ya se los publiqué el día de la, en la mañana, donde estoy dando recomendaciones de todo y donde estoy compartiendo recursos para que puedan completar los temas que ustedes necesitan. Vean, ahí están. Recomendaciones. Esto es para actividad 2. Aquí todos estos son sitios de interés de historia donde ustedes pueden profundizar, sitios de imágenes y cuando terminen sus actividades, pues eh, aplicar el análisis histórico y ver los documentales y todas las películas de este contexto que yo les estoy compartiendo. ¿Ya vieron? Pero sí es importante que realicen la lectura de los contenidos, la lectura de las actividades. Ahora, a lo mejor algunos me dicen, es que ahorita yo no tengo dudas porque no he empezado a realizar las actividades y hasta cierto punto está bien. En el momento que empiezan a realizar las actividades, también pueden surgir dudas. Entonces, eh, me pueden enviar mensaje, yo les respondo o todas las dudas o los inconvenientes que yo vea que se van presentando en la semana, eh, yo los voy a volver a explicar en la sesión del día jueves, que va a ser a las 7. Ok sobre eso. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta precisa que hay, que podamos compartir. No, 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 no. Recuerda que una infografía retoma mira, César, desde propedéutico ya tienen infografías. Ahora, si hay inconveniente para distinguir qué es una infografía, eh, déjame ver si hay si yo les puedo compartir una en Foro Aprendiendo, César. Un mapa conceptual solo tiene conceptos y tiene un orden jerárquico del, del concepto principal y los que se desencadenan. Solo son conceptos. El mapa mental tiene conceptos, frases e ideas, pero se conectan con imágenes. Ahora, la infografía va a tener datos, tablas, números, porcentajes, ¿sí? Porque te va a informar acerca de un texto, pero si sí hay confusión César al respecto, y es muy importante lo que acaba de decir César puede parecer muy este, una pregunta muy obvia, pero es muy importante ¿por qué? porque revisando las actividades, cuando yo reviso, me elaboran mapas conceptuales y pues ahí va a bajar mucho su desempeño académico o me elaboran cuadros de organización y eso no es una infografía o elaboran eh, tablas y solo pegan información. Eso no es una infografía. Eh, si hay dudas, miren, ya recuerden que desde Propedéutico tienen infografías. ¿Sí? Donde vamos a, a desarrollar un tema y vamos a analizar con las diferentes herramientas. Repito: texto, tablas, datos, gráficas, porcentajes, acompañados de imagen. Y al final van a citar las fuentes de consulta. Ahora. Ya en esta nueva dinámica no podemos profundizar las actividades, sino solo aclararles dudas o preguntas. Y pueden completarla con la sesión del asesor de didáctica disciplinar, que él es el que va a profundizar las actividades. Pero voy a compartir algo breve para darles una idea. Miren muchachos. Esto solo es un machote, una forma de cómo hacer una infografía. Este es mi trabajo, entonces cuidado de plagiarlo, porque van a tener un tache. Yo la estoy trabajando en Word. Todo esto lo tienen en Word o en PowerPoint. ¿Ya vieron? La fecha. Miren, un error muy recurrente que cuando reviso las infografías solo me mencionan Segunda Revolución Industrial. Primera Guerra Mundial y nunca lo ubican en el tiempo deben de poner fechas fechas vean esta tabla la hice en Word pero le falta completar el análisis recuerden es análisis histórico no es copia y pega del texto para que te des una idea César y lo y por qué lo comparto porque ustedes tienen que mejorar mi trabajo y lo estoy haciendo en Word eh, puse la hoja en, power, eh, en formato oficio Ahora, consecuencias de la segunda revolución industrial. Recuerden el esquema, lo dividimos en distintos ámbitos, políticas, económicas, sociales, culturales. Aquí me falta, ¿eh? porque está incompleto, pero lo voy a agregar y lo voy a combinar con imágenes. Después en imperialismo van a elegir tres imperios. Aquí está incompleto, pero me falta, vean, me falta agregar. Agreguen. Una recomendación es una infografía. Tienen que trabajar mucho el conocimiento visual. No solo es puro texto. Una infografía no es una gran cantidad de texto. Es un análisis del tema y saberlo presentar creativamente. Fotos, personajes, mapas. Es una infografía de historia. Vean, me falta editar. Ahora, después, causas de la Primera Guerra Mundial. Agregar imágenes, políticas. Aquí hay muchísimas. Económicas también. Territoriales también, vean, otra tabla. Con Word y PowerPoint tienen muchísimas herramientas. Después, consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ahora lo hice en esta tabla y va acompañado de imagen, pero aquí me falta analizar la información y no la coloco porque luego a veces la plagia. Ustedes tienen que profundizar. Ahora vean cómo también se agregan datos. Consecuencias en muertes, ahí me falta agregar. La última parte avances, sin los principales avances tecnológicos de la segunda revolución industrial que impactaron en ese momento y algo y que también repercuten en nuestros días. Entonces, para avances científicos, ¿qué es lo que voy a pedir? Que tienen que agregar el invento, el año y si tiene autor. Porque revisando solo me pegan las imágenes o solo escriben el texto, pero no se identifica ni en qué año ni en qué autor. Repito, agregar año y autor. Y si necesitan, pues dos hojas, dos hojas. Y si en la tercera le escribo las citas, está bien. En la tercera agregue las citas, pero sí tienen que respaldar su trabajo. ¿Ok? Mira, Miriam, aquí tengo un ejemplo de una cita de prepa en línea. Prepa en línea sin fecha, Segunda Guerra Mundial, módulo 10 y el enlace del sitio. ¿Ya viste? Pero de todas maneras voy a tratar de pegarlo en foro aprendiendo, ¿va? Y ustedes tendrían que superar este trabajo, ¿eh, muchachos? Superarlo. Hacerlo mucho mejor que el mío. Entonces yo ya les di unas ideas. Ahora, pasamos a la siguiente actividad. <coughs> Miren, yo voy a abordar esto que yo les estoy dando de explicación, solo es el contexto para que ustedes se acerquen a su actividad. Eh, la segunda revolución industrial eh, se dice que termina cuando inicia la Primera Guerra Mundial y esta Primera Guerra Mundial, bueno, duró cuatro años. Esto lo van a analizar en la infografía en la actividad 1. Ahora, ¿qué pasa después de Primera Guerra Mundial? Solo voy a mencionar algunos hechos para que ustedes puedan ver cómo se identifica el análisis. Ahora, César, si tú observas esta imagen, ¿esta imagen a qué más atiende? a una infografía a, o a un mapa mental. Quiero que me respondan en el chat. ¿Ok? Esta ima este, este cuadro, esta imagen que les estoy presentando, repito, ¿a qué obedece? ¿A una infografía o a un mapa mental? Entonces, consecuencia de la Primera Guerra Mundial en Rusia viene, eh, terminan por participar en la guerra con muchas pérdidas, con mucha hambre, mucho descontexto social. Eh, la familia del zar Nicolás tiene el poder absoluto por hace más de 100 años, la familia Romanov, pero Lenin y Trotsky le hacen un golpe de estado y es cuando inicia la URSS. Y ya sabemos en la historia que el zar Nicolás es brutalmente asesinado con sus hijos. Y de ahí que sacan una película de, en este caso, de esta, la hija más pequeña, que, oh por Dios, yo olvidé el nombre. <laughs> Si alguien ya vio la película, recuérdenme en el chat cómo se llama. Anastasia. Y la película aborda el baile del trigésimo centenario de gobierno de Alemania. Qué barbaridad ya vieron. Y se ubica en 1916. Pero recordemos que la revolución rusa fue en 1917 y muere toda la familia. Y la película va a tener algunos datos históricos, pero no todos verdaderos. Ahora... En 1918, cuando aún todavía está la Primera Guerra Mundial, se desata una gran pandemia para que puedan ver el análisis social y cultural de gripe española. ¿Por qué le llamaron gripe española? Porque España es la primera que empieza a publicar la información acerca de esta gran pandemia, pero también se dio en otros países como en China, en Francia o en Estados Unidos. España en la Primera Guerra Mundial no participa, es neutral. Entonces no tiene, digamos, ningún inconveniente en publicar la información. Todos los demás países que participan en la guerra se quedan calladitos porque no quieren preocupar a los soldados y evitar que empiecen a desertar. Pero muchos cuando se iban embarcando empezó el, empezó el contagio con muchos soldados. Y le llamaron gripe española porque España fue la primera que empezó a difundir a través de los medios de comunicación que habría una gran pandemia para que lo retomen y lo consideren. Ahora, consecuencia cultural en este tiempo que después de que termina la guerra, alguien tiene la idea de hacer Juegos Olímpicos y los hacen en Bélgica, un país que podríamos decir hasta cierto punto pues neutral, aunque estaba en medio de dos países en conflicto, como era Alemania y Francia, si bien recuerdo. Pero este, estos Juegos Olímpicos se hicieron en muy pésimas condiciones, en instalaciones, toda la infraestructura destruida, en un cuarto metían a muchísimos atletas y recuerden que estaba la pandemia de gripe española. Y por si fuera poco, no invitaron a los países que perdieron, como en este caso uno de ellos fue Alemania. Ahora... Para actividad 2, ustedes van a analizar el periodo histórico, periodo entre guerras, pero antes quiero ver si César y los demás me respondieron acerca de la pregunta que hice. <laughs> Ajá, bien, César, son mapas mentales, estos no son infografías, entonces creo que ya está claro. Y sobre plataformas, si son problemas técnicos, hay que checarlo en soporte o te puede ayudar tutor al respecto. Yo solo voy a ahondar en las actividades y en el aprendizaje. Bien, chicos, Palomita, es mapa mental, <laughs> ¿ok? Ahora, eh, para actividad 2, van a abordar el periodo entre guerras porque van a ser. Un mapa mental. Muy bien. Ahora, recordemos, mapa mental me va a conectar fechas, acontecimientos, hechos conectados con la imagen. Pero recuerden que van a ser un análisis histórico. Entonces, ese periodo entre guerras tienen que identificar las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales. Ahora, ¿qué recomiendo y qué es muy importante que tienen que abordar en el mapa mental de periodo entre guerras? El papel que tiene Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial y lo que llamaron los felices 20, que tienen información en plataforma y que también van a investigar, la crisis del 29 que se da en Estados Unidos y que desemboca en la Gran Depresión y causas, causas políticas de la Gran Depresión es que se empieza a desconfiar en la democracia. Y se va a optar por un régimen totalitario. Durante el periodo entre guerras se van a dar los regímenes totalitarios, principalmente en Alemania, en Italia y en la URSS. Entonces yo los invito a que aborden estos tres temas para el mapa mental. ¿Ok? Bien, seguimos. Después, ¿qué van a abordar? La parte 2 de su actividad les van a pedir que realicen un resumen. Ese resumen ustedes van a ver el video de Play Academy, van a tomar nota y van a desarrollar ese resumen en la parte 2 de la actividad 2. Después, la parte 3 de la actividad 2 les van a pedir que, rija, que elijan un régimen totalitario de estos. Y de estos ustedes van a hacer una historieta. Ahora bien, recuerden que ya en módulo 4 realizaron historieta. Pero aquí les piden características especiales del de dictador y del de régimen totalitario. Entonces, ustedes van a realizar una investigación para realizar la historieta. Entonces, repito: en actividad 2 es mapa mental de periodo entre guerras. La parte 2 es un resumen, retomando el video que ahí les colocan en la actividad. Y la parte 3 es la historieta de un. Eh, régimen totalitario. ¿Ok? Acerca de esta actividad 2, quiero saber si hay dudas o preguntas. Vean, aquí está mi mapa mental. Voy a ir a chat. ¿Ok? Bien. ¿Dudas sobre actividad 2, chicos, o comentarios? Vamos a escribir. Bien. Ahora miren chicos, sobre la historieta, lo mismo, también hay aplicaciones. Pero ¿qué es lo más importante? Que ustedes retomen módulo 4, escriban su historieta, puede ser breve pero muy creativa, y después ya la vayan vaci vaciando a los diálogos. ¿Qué se recomienda? Que no esté cargado de mucho texto. Que no solo haya un muñequito con gran cantidad de texto o que solo uno pregunte y el otro responda. Tiene que haber mucha creatividad para que desarrollen la historieta. Sobre eso yo ya les agregué recomendaciones para la historieta en esta parte, que yo los invito a que las lean si no lo han leído. Y si hay alguna duda al respecto, se comuniquen conmigo. ¿Ok? Eh, ya les compartí este recurso, recomendaciones académicas. Para que lo lean si hay alguna duda, porque aquí viene cómo vamos a trabajar durante el módulo: eh, extensiones, tiempo de entrega, los foros, todo, todo, todo. ¿Ok? Aquí viene, miren, aquí les agrego: este canal que tenemos es de prepa en línea, pero también yo tengo mi canal. Y en mi canal también, que aquí yo se los agrego, muchachos, miren, en el de acá. A ver, déjenme ver si me aparece. Oh, por Dios, aquí no está. Se los voy a compartir. Aquí está. Ah, es que este es de otra generación. Eh, en el que yo les agregué de recomendaciones académicas, ahí vienen dos canales: este que es de prepa en línea, pero también el mío, y también hay ejemplos sobre la historieta. Eh, yo sugiero, si me estás preguntando, César, háganla en PowerPoint. Y después me comparten el enlace, pero tienen que verificar el enlace. Entonces, esa te invito a que lean las recomendaciones de la actividad para que puedan elaborar la historieta. Tú tienes que elegir un régimen totalitario. Entonces, vean, yo estoy en mi canal, hay una historieta que se llama El presidente del pueblo. Eh, se las voy a pegar en Foro Aprendiendo para que la puedan tener una idea de cómo se hace una historieta, ¿ok? y puedan tener ese ejemplo. Ahora, yo estoy trabajando otra historieta sobre Ana Frank, pero yo retomo Ana Frank porque voy a abordar el régimen totalitario nazismo. Hay muchas maneras y sobre cómo elaborarla, yo ya les puse en material de apoyo, César, cómo elaborar o cómo algunas ideas para que elaboren la historieta. Vean, parto del periodo de entre guerras, porque se dieron los regímenes totalitarios en el periodo entre guerras, abordo a este personaje, este personaje, después ya voy a la fecha en que nació Ana Fran y cómo ella en Alemania invaden y se va a Holanda, pero es perseguida. En Holanda publica su libro. Cómo se desplazan todos los que salen de Alemania por la Alemania nazi, la publicación de su libro, aún no la termino, cuando ella muere y ahora su libro. Entonces vean, mi historieta es de Ana Fran, pero a través de la historia de Ana Fran, yo estoy contando el régimen totalitario nazismo. Entonces, los invito a que lean todas las recomendaciones que ya publiqué y si llega a haber alguna duda, se comuniquen conmigo. Pero ustedes tienen que elegir el régimen totalitario. Hay distintas maneras y aquí ya se recomiendan en recomendaciones académicas. Si vas a hacer captura de pantalla, tiene, César tiene que ser viñeta por viñeta, porque a veces. Me mandan el enlace y mandan la, me mandan el enlace como de vista preliminar de la historieta y solo es una tira y no se puede leer nada. Entonces, repito, lean todas las recomendaciones que están en el material de apoyo para la historieta de modo que se permita que yo la pueda revisar. Cuando utilizan aplicaciones, le pueden dar a guardar en, en modo presentación de modo que cuando yo le dé clip, pueda yo ver viñeta por viñeta. Porque de lo contrario, si me mandan la vista preliminar y me mandan toda la tira, por más que yo le trato de ampliar, no se ve y el texto tiene que ser negro. Entonces, eh, sobre lo que pregunta César y ya lo coloqué en material de apoyo para que lo lean con calma. ¿Ok? Entonces... Sobre esto, ¿alguna otra inquietud que tengan sobre actividad 2? Los invito a que lean, a que repasen, a que tomen sus notas y se tomen tiempo para elaborar bien sus trabajos porque requieren de mucha edición. Ok, y repito, César, se va a complementar mi sesión con la sesión del asesor de didáctica disciplinar. Bien. Creo que ahí ya respondí y hay que leer material de apoyo César, que ya publiqué. Y ahí vienen más eje, más indicaciones sobre la historieta. Ahora, muy importante, esto yo ya lo publiqué, hay que leerlo. Plagio, herramientas, eh, vienen recursos como aprender a citar para evitar el plagio. Entonces, para elaborar sus actividades se recomienda que lean los recursos que vean la sesión grabada o que asistan, pero se recomienda haber leído las actividades por si ustedes tienen dudas. Elaborar su mejor versión, yo les recomiendo que por toda la elaboración que tienen que hacer, a lo mejor estarían adjuntando jueves o viernes. Y siempre leer el material de apoyo 1 que yo ya les publiqué, donde también estoy dando recomendaciones de las actividades. Este material de apoyo va a ir cambiando de número por cada semana. Material de apoyo, eh, ya publiqué hoy el 1, para el siguiente lunes va a ser 2, entonces los invito a que lean porque ahí hay bibliografía y ahí hay recomendaciones para las actividades y en especial para la historieta. ¿Ok? Entonces quiero ver si hay alguna duda puntual sobre esa actividad. Recuerden que las sesiones no deben de pasar de 40 minutos. Bien. Eh, Miriam, ¿alguna otra duda o pregunta? Si no, damos por terminada nuestra sesión. De todos modos, César, si empiezas a elaborar eh, la actividad y crees que hay alguna duda, pues me mandas mensaje, ¿ok? Y todas las dudas que yo llegué a ver durante la semana, las voy a explicar en la sesión 2 del jueves, quien guste acompañarme o quien vaya a ver la sesión grabada. En la segunda sesión, si no llega a haber estudiantes, solo voy a explicar las dudas que me hicieron llegar y termino la sesión, que podría ser de 10 minutos o máximo 20. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, a dedicarle mucho tiempo a la lectura y a la investigación. Y también, yo espero trabajos muy creativos por parte de ustedes. ¿Ok? Entonces, hay que leer lo que ya publicamos y yo espero que con esto ustedes ya tengan una idea. Y como vaya leyendo, pues ya va a quedar, quedando un poquito más claro, ¿ok? Bien. Entonces, agradezco a Miriam y a César su atención y estamos en contacto en plataforma, ¿ok? Chicos, damos por terminada nuestra primera sesión virtual. Estamos en contacto, ¿ok?